sports. It's in the game. Para todos ustedes desde el Etihad Stadium, Fernando Palomo, llevándoles las emociones del partido de hoy. Hemos tenido, Mario, muchísimas horas para analizar este partido, para hablar del mismo. Hay un anticipo grandísimo alrededor de este compromiso. Los dos equipos, creo, así lo merecen. Mucho de este partido, un partido muy interesante. Ojalá no nos hayamos equivocado, que el espectáculo esté garantizado. Siempre que hablamos del Manchester City, pensamos de un equipo que ocupa los puestos de privilegio en el fútbol de Inglaterra. Y se nos olvida que a finales de los 90, este club jugó en la tercera división en Inglaterra. No vamos a creer que el Manchester City como club se ha hecho de la manera tradicional, pero va por el camino. Primero quizás tuvo su gran estadio, después la ciudad deportiva, y no como suele ser. La verdad que sí, que este club va a seguir creciendo a medida que siendo campeonato y escribiendo su historia. No había superado los 20 años y ya era árbitro. El señor André Mariner dirigirá el partido de hoy. Cristiano Ronaldo. Decide reventar la pelota. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Rashford. Muy buena la entrada y la pelota es suya. Rafael Varane. Bernardo Silva. Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás. Bernardo Silva. Viene el arquero en esa.
El árbitro que dice que el último en tocarla fue el rival, habrá córner para el City. Se les acaba de escapar la pelota. Alex Telles. Lateral para el Manchester United. Ha entrado muy bien Leal. Bernardo Silva. Claro, si pica demasiado temprano, lo van a agarrar siempre en offside. Gundogan. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Se nota que la relación entre el jugador y la hinchada no anda muy bien, ¿no? ¡Cuánto insulto le está cayendo! Nathan Ake. Es que le sacó la pelota sin falta. Parecía que tomando café iba. Ya lo dijeron, el lateral será para el Manchester City. De Bruyne. City. Ese gol merece que lo veamos de nuevo. ¿Qué se puede decir, Marito? Uno de los peores partidos que he visto, soporífero. Por lo menos hemos visto un gol y eso a la gente le gusta. Viene el cruce de la pelota al área. Rashford. Y el jugador que se lamenta en una gran oportunidad. Marito, ¿cómo perdonaron en esta jugada? Increíble. No todo lo que brille es oro. El centro fue bueno. El remate lo dejamos ahí. Nathan Ake. Bernardo Silva. Fred. Bien parado, enorme anticipación. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Ahí se levanta de su silla el árbitro administrativo y nos está mostrando el cartel que dice que se juega un minuto más. Ha habido más emoción en la grada, Mario, en el campo muy poco después de 45 minutos. Un partido muy parejo, hay ventaja, pero esto no es definitivo. Qué bien que arrancó el Manchester City. Ahora que se viene la segunda parte, la pregunta es, ¿podrán continuar? Pase horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota. Tiro de esquina que favorece el Manchester City.
Brillante como le has robado la pelota limpiamente. De Bruyne. Que toque atrás, que esa no falla. Kyle Walker. Se anima y le va a dar. Interviene bien, pero la pelota sigue en juego. Bernardo Silva. İlkay Gundogan. Muy buena esa entrada y se hace con la pelota. Fred. Rashford. Bernardo Silva. Este será tiro de esquina para el City. Con el resultado a favor, uno para que pueda correr y mantener el espíritu de este equipo en la cancha. Silva. ¡Gol! ¡Grosso! Se juntaron muchos artistas para la creación de este gol, Mario. Venía por bajo, metió la patita y a cobrar. Veamos otra vez ese gol. Y por ahora la pizarra 2-0. Esa pelota que va por la banda. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. De Bruyne. Bernardo Silva. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego. La perdieron. Fred. Bernardo Silva. Este en el mano a mano. Balón que se escapa por la banda, es el City el que tiene un saque de manos. Y está todo preparado para que se realice el cambio. De Bruyne. Busca un carril por afuera. Y si se dedican a ver el partido, en lugar de estar insultando a este jugador, se le han pasado todo el partido en su contra. De Bruyne. Falta del City, tiro libre para el oponente. Ya está preparado el cambio. El cañón, bien salvado el balón. Ese es un buen pase flotado. De Bruyne. Final del partido.